¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero de RTV San Marcos. Los saluda Fernando Cumpa y como cada viernes me acompaña en la mesa de conducción Fiorella Terrones. ¿Cómo estás Fernando? ¿Cómo están amigos? Ya estamos listos para contarles las noticias más importantes del acontecer sanmarquino. Empezamos con nuestros titulares. Universidad Nacional Mayor de San Marcos se pronuncia sobre la construcción de la estación 2 del Metro de Lima. ¿Qué propone la Universidad Decana de América? Primera promoción de 34 estudiantes sanmarquinos de la sede Ollón llega a la ciudad universitaria para realizar sus prácticas de laboratorio en las escuelas de Ingeniería Geológica e Ingeniería de Minas. Sanmarquinos disfrutaron del almuerzo especial por Fiestas Patrias en medio de momentos de amistad y confraternidad tras concluir el primer semestre del 2024. Primera Feria de Prototipos Sanmarquinos 2024 sobrepasó las expectativas por los avances tecnológicos desarrollados por nuestros docentes investigadores. Fondo editorial de nuestra universidad presente en la Feria Internacional del Libro 2024 con su más reciente producción académica, científica y humanística, producto de coediciones con universidades del extranjero. Empezamos esta edición del noticiero contándoles que la señora rectora, doctora Yeri Ramón Rufner, emitió a la opinión pública su posición sobre la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, una obra que beneficiará a cientos de jóvenes sanmarquinos. San Marcos no se opone a que se haga el tren, la línea 2, porque sería un absurdo. Nosotros siempre pensamos en el desarrollo del país. Lo que nosotros estamos pidiendo es que si ya nos toca el terreno, pero tienen que dar la compensación social. Nosotros estamos pidiendo una justa compensación social por la afectación que en estos 2 años nos va a paralizar. Mis alumnos de posgrado ya no van a venir, la pre no va a venir, tenemos que salir a alquilar locales afuera, entonces mis especializaciones no se van a dar y entonces ¿cómo voy a funcionar? Que el ministro de Transporte venga, visite San Marcos, vea la realidad y entienda que él es el que nos tiene que dar la solución, no nosotros. Estas declaraciones las brindó durante la ceremonia de bienvenida a las primeras promociones de estudiantes de las especialidades de Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica de la filial sanmarquina en Ollón. Por su parte, la coordinadora de Estudios Generales detalló cuáles son las actividades realizadas por esta delegación sanmarquina en sus facultades ubicadas en el campus de la ciudad universitaria. En este primer semestre ellos llevan 2 cursos de laboratorio, que es biología y también computación. Entonces, están en los laboratorios de la Facultad de Biología, previamente coordinado. Los 6 días tienen todas las mañanas y en la tarde tienen lo de dibujo técnico y computación. Sí, y esos los 6 días de la semana, así a full time, pero se ha complementado muy bien para que ellos estén a la par con los de acá, de Lima, es lo mismo, con la misma calidad. Cabe destacar que gracias a la política de descentralización de la educación superior, liderada por la rectora Yeri Ramón, hoy el sueño de los jóvenes de Ollón es una realidad, lo cual ha permitido que la educación superior pública se proyecte de Lima al interior del país. ¡Sí, Ollón! Por su parte, los 34 estudiantes de las Escuelas de Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica de la sede sanmarquina de Ollón fueron recibidos por sus autoridades de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. El Auditorio Wilder Lozano Noriega acogió a los jóvenes estudiantes de esta zona de la Sierra de Lima, quienes recibieron una charla con respecto a las potencialidades de esta carrera por parte del decano Alfonso Romero Bailón, así como del vicerrector académico de pregrado, Carlos Cabrera Carranza. Conjuntamente con la comunidad campesina de Ollón, así como la empresa minera Buenaventura y el municipio de Ollón, y pronto estará también la gobernadora de la región juntándose a esta alianza estratégica, porque de esa manera nosotros creemos conveniente que es la única manera que nosotros podemos salir adelante para que la sede de Ollón y las demás sedes también tengan los mismos beneficios. El crecimiento global con la visión de la doctora Yeri es que se ha plasmado estas secciones, obviamente con su equipo, que están los 2 vicerrectores, y uno de los vicerrectores, nuestro docente de planta también de acá de la facultad, el doctor Cabrera Carranza, han hecho un esfuerzo coordinado y una visión global.
para generar esto, y ya se tiene varias sedes y Ollón es una de ellas. Nosotros estamos muy contentos, muy felices de tenerlos acá, los estudiantes que son los pioneros que se van a graduar de acá en 5 años. Asimismo, se hizo presente en el acto protocolar el director de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Aldo Albán de la Cruz, y la coordinadora de Estudios Generales, Marixa Cantorín Vilches. Gratificante y beneficioso en cierta parte que haya una sede allá en Ollón, ya que va a facilitar más el acceso al aprendizaje. Es muy bonita la experiencia, también de conformar parte de la Universidad Mayor de San Marcos, una universidad prestigiosa, la de Cada Año América. Bueno, fue muy maravillosa la experiencia, el apoyo de mayormente de nuestros compañeros, todos conviviendo ahí, para salir todos en adelante, claro, aprobando todos los cursos. Y con gran confraternidad y entusiasmo se realizó en nuestra universidad el tan ansiado almuerzo especial, una tradición sanmarquina que año tras año invita a nuevo público asistente. Poco importaron el frío y las largas horas de espera en este mes de julio para participar de la jornada del almuerzo especial, día donde los sanmarquinos comparten entre amigos un menú único preparado por la Oficina General de Bienestar Universitario. En esta edición, vísperas a las fiestas patrias, cada joven recibió una contundente ración de pachamanca, plato típico de los Andes de nuestro país. Como en anteriores ediciones, en el caso de la ciudad universitaria se hizo presente la máxima autoridad sanmarquina para premiar al gusano legendario, en esta ocasión un estudiante de la Facultad de Química e Ingeniería Química. Es maravilloso porque lo más importante es compartir esta vivencia y que son hechos que los alumnos irán, pero siempre se van a acordar de este gusano legendario, siempre se van a acordar del almuerzo de fiestas patrias de los sanmarquinos. Ya se empezó a descentralizar, ya está en San Juan del Lurigancho, San Fernando, Veterinaria, y próximamente irán a las otras regiones, ¿no? Desde tempranas horas, los comensales recogieron su desayuno especial, que consistió en un vaso de café con leche, 2 panes, blisters de mantequilla y mermelada, un tamal de pollo y una manzana. Cabe destacar que por primera vez en la historia de nuestra universidad, este evento se realizó en la sede de San Juan de Lurigancho, donde se repartieron 100 almuerzos especiales para todos los estudiantes. En tanto, en el comedor de la ciudad universitaria se entregaron 4.554 almuerzos. En Cangallo fueron 1.220 las porciones y en medicina veterinaria fueron 307 raciones. Ser una leyenda, ser historia en San Marcos, porque son muy pocos. Pueden pasar millones de universitarios por San Marcos, pero son pocos los que llegan a ser el gusano legendario o marcar un hito histórico en San Marcos. Muy feliz porque en sí ser gusano legendario es una de las metas de muchos, al menos una vez en la universidad. Estoy feliz y gracias al regalo también, muchas gracias por todo. Mi experiencia comenzó desde el día de ayer con unos compañeros también. Vinimos, bueno, como se ve, hemos dado una cierta de pistas, ¿no? Que ya estábamos por acá y hemos venido al día siguiente, a eso muy temprano, a eso de las 7 de la mañana aproximadamente. Es una experiencia única, o sea, es algo que no te espera. Tú solamente vas y dices, ah, es que ya tendré mi comidita, ¿no? Todo feliz y de ahí vienen con los regalos y después te pesan las bolsitas de los regalos y te están ahí tomando fotos. De ahí tu base viene a acompañarte, está con su traje porque nuestra mascota es un cocodrilo y creo que en la foto salió bien el cocodrilo, la llama, nuestra llama chopeada que le decimos. Fue muy bonito cómo estaba siempre presente mi base y cuando me estaban premiando la unidad de bienestar general de la universidad. O sea, fue una experiencia demasiado linda. Con gran éxito de participación de asistentes, se realizó la primera feria de prototipos de investigación sanmarquina, donde se presentaron 9 innovadores prototipos. Impulsado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, la primera edición de la Feria de Prototipos reunió a novedosos modelos de ciencia, tecnología y humanidades que revolucionan y resuelven problemas de la vida humana y la naturaleza. Hemos querido en esta versión ver cuál es la respuesta del estudiantado y el profesorado para este tipo de eventos y nos estamos gratamente sorprendidos de que hemos tenido una acogida superior a las expectativas. Esto nos motiva para el próximo año hacer una versión no solamente al interior de la universidad, sino convocar a otras universidades para hacer de la innovación algo que trabajemos cotidianamente en todas las instituciones que hacen investigación. Organizado por la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica del BRIP,
en la feria se presentó un chatbot que cuenta historias en quechua, un kit para obtener los resultados de un análisis de orina y otros interesantes prototipos realizados por investigadores sanmarquinos. Nuestro aporte es que él ha implementado un algoritmo que transforma esas señales de emociones en acciones. Por ejemplo, en la demostración que estamos haciendo, él a través de las ondas cerebrales va a mover este carrito. Lo va a ir para adelante, para atrás, etcétera, simulando una silla de ruedas, porque ese es uno de los grandes objetivos, una silla de ruedas inteligente, que con solamente las señales cerebrales de una persona puede avanzar y no necesita que alguien empuje, en este caso, el carrito. La feria congregó durante 2 días a escolares, estudiantes y público en general que conocieron la producción científica de San Marcos. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Básicamente a nuevos proyectos que pueden generar de alguna manera un emprendimiento a nivel nacional. Y 12 proyectos sanmarquinos ganaron el financiamiento de 3 millones de soles gracias a participar en un concurso de Prociencia. Con una asignación de hasta 500 mil soles, cada uno de los 12 proyectos sanmarquinos desarrollarán su propuesta de investigación tras obtener el financiamiento de Prociencia con CITEC. El caso de mayor número de ganadores pertenece a la Facultad de Ciencias Biológicas, donde fueron 8 los docentes investigadores ganadores, quienes podrán comprar equipos e insumos, realizar viajes, pasantías y financiar tesis de pre y posgrado con el dinero obtenido. 8 proyectos de 79 en total a nivel nacional significa que la Facultad de Ciencias Biológicas es líder en producción científica, ¿no? Y eso significa de que en los próximos años los resultados van a ser tangibles, ¿no? Queremos producir embriones competentes de alpaca y para esto hemos aplicado este fondo nacional en conjunto con varias instituciones. En este proyecto que hemos obtenido actualmente se van a financiar 2 tesis de pregrado y 2 tesis de maestría. Actualmente vamos a comprar equipos menores, porque equipos menores y también muchos reactivos que son necesarios para la investigación. Felicitamos a cada uno de los docentes investigadores y estamos seguros que pronto tendremos noticias de los avances e innovaciones que realicen. Y en el mes patrio les compartimos imágenes de una noche de música y hermandad durante el segundo encuentro binacional de bandas sinfónicas realizado en el Centro Cultural de San Marcos. Con la marinera Coraje Cholo, la Banda Sinfónica Universitaria de San Marcos, dirigido por el maestro Moisés Ospina, dio la bienvenida a la Banda Sinfónica Estudiantil de Aguadas, Colombia. La delegación colombiana, dirigida por el licenciado Alexander Ramírez e integrada por niños y adolescentes de 9 a 16 años, deleitó con un repertorio musical variado a los asistentes de este encuentro. Ha sido una experiencia maravillosa poder internacionalizar el programa departamental de bandas Hernán Bedoya Serna. En esta primera experiencia con la banda de Aguadas en el país de Perú, sobre todo por el concierto que pudimos disfrutar hoy en la Casona de San Marcos. Este evento, impulsado por el maestro Ospina, era un sueño concebido antes de la pandemia de la COVID-19. En su segunda edición, coincidió con los 25 años de la Banda Sinfónica Universitaria de San Marcos. En esta gala, Colombia nos vuelve a acompañar. Un concierto que es la oportunidad de compartir enseñanzas y experiencias entre los escolares de la institución educativa Marino Gómez Estrada de Colombia y los sanmarquinos. ¿Por qué es una experiencia tan maravillosa? Porque es venir a conocer de qué manera está trabajando el programa de bandas sinfónicas en el Perú. A la vez, poder compartir con los jóvenes de este país concretamente de Lima, cómo ha sido nuestra experiencia. Es decir, es una retroalimentación. Mirar cómo están ustedes aquí desarrollando el programa y cómo nosotros lo estamos desarrollando el nuestro, y de poder hacer un intercambio de ideas, de programas, fundamental. Y una exitosa jornada de ciencia se vivió en el Colegio Micaela Bastidas de Breña con la Feria Fisifest, organizada por los estudiantes de la Facultad de Educación de nuestra alma mater.
La feria exhibió proyectos de física elemental y moderna con temas relacionados a la estática, óptica, refracción de la luz, electrónica, entre otros. Los organizadores del evento fueron estudiantes de la especialidad de educación secundaria en matemática y física, los mismos que llevaron estos experimentos didácticos elaborados con material reciclable. Nos interesa que existan muchas personas que elijan la carrera de educación en las 8 especialidades que nosotros brindamos y de esta manera vamos a contar con una fortaleza académica, moral, de futuros educadores que van a poder hacer el recambio educativo que nuestro país necesita. Queremos saber, como futuros docentes que somos de educación, vamos a ver cómo los estudiantes se pueden explayar o de qué manera podemos llegar a los estudiantes les gusten la física, ya que hay distintas maneras, como les vuelvo a recalcar, con los materiales reciclados, hacer diferentes proyectos. Docentes y alumnas del Colegio Micaela Bastidas agradecieron la iniciativa de nuestra universidad en llevar de una manera divertida y fácil el conocimiento científico. Me han llamado demasiado la atención, es muy divertido y agradezco a la Universidad San Marcos y a los practicantes por brindarnos esta oportunidad de aprender más cosas que nosotros no conocíamos. Ha sido una manera también de incentivar a las chicas que egresan ya de la promoción y de la prepromoción en estudiar en dicha universidad. Y como cada año, el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentará novedades bibliográficas en la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Nuestra alma mater, a través de su fondo editorial, se hace presente en esta nueva edición de la FIL, con su más reciente producción académica, científica y humanística, producto de coediciones con universidades del extranjero. Hola a todos, mi nombre es Pablo Sandoval López, director general de Biblioteca y Publicaciones, y el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos te invita a la 28ª Feria Internacional del Libro de Lima, edición Bicentenario, que se realizará del 19 de julio al 6 de agosto. La Decana de América tendrá un amplio stand con más de 15 nuevos libros, como la serie Siembra, Tesis y Marquinas, y coediciones con editoriales latinoamericanas y europeas. Encontrarán desde ciencia hasta poesía. ¿Quieres conocer más sobre nuestros autores como François Bourricot o Carlos Germán Belli o explorar la otra vida de Valéry Robin? Tenemos todo eso y mucho más. Así que no lo olvides, te esperamos en el stand número 28 en el Parque Los Próceres, ubicado en el distrito de Jesús María. No te lo pierdas, nos vemos en la feria, habrá grandes descuentos. Ya lo sabes, desde el viernes 19 de julio hasta el martes 6 de agosto, los visitantes podrán acercarse hasta el stand número 28 de la Universidad Decana de América. Y de esta manera concluimos esta edición del noticiero de RTV San Marcos. Siempre recordándoles escribirnos a nuestro correo electrónico y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos despedimos de ustedes agradeciendo su cordial sintonía. Hasta la próxima edición.